de video con mi padre. Hola. Con mi hermano. Hola. Y con el Luis. Hola. El día de hoy vamos a hacer un pedazo de juego súper chulo. Pero antes de comenzar a jugar a ese juego, quiero que contemos hasta 5 para que os suscribáis a nuestro canal. Así que venga, vamos a contar, chicos. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para los nuevos que han llegado a mi canal, os quiero decir que subo videos los lunes, los miércoles y los viernes. Y para los que estéis aburridos en su casa, voy a ver mi Instagram, que es @manolito, que subo baile, muchas cosas. Vale. Y bueno, ahora ya podemos explicar el juego. ¿En qué consiste el juego? Y ella ha dicho a este pedazo de juego, pero son dos juegos, ¿vale? El primer juego, es un reto. El primer reto es, como estáis viendo, Luis tiene aquí una lata. Una lata de cualquiera. Bueno, cualquiera, lo importante es que sea una lata. Y ahí hay un cuadrado rojo. ¿Qué? ¿Qué es que consiste, Luis? Díselo. Que él tira la lata de aquí. ¿Y dónde tiene que caer? Tiene que caer. Vamos a tirar una vez cada uno y quien vaya ganando se clasifica. ¿Vale? Si la fallamos los tres. Ahora, si falla los tres y la marco yo, pues gano yo. A ver, yo también juego. Venga, vamos a comenzar. Yo me voy a poner por aquí, ¿vale? Para poder ganar. Por si se cae. Aquí que está la cámara ahí, que tienen que verlo los chicos. Venga. No, desde donde se va a hacer. No, si por más que no se va a hacer, pero venga. Venga. No. Esto debe de dar muy fuerte. Venga. Que es muy difícil, ¿eh? Aunque lo veáis fácil, es difícil. Este es flojito, bueno, flojito, pero que vaya bien. No, es un poquito más fuerte. Pero así se tira, lo digo, controlando que vaya más medio. La bonita está pasando. Yo creo que esto es el que me da ganas, ¿eh? Porque esto. Chicos, a ver, dice de todo. Cada vez está más cerca, Luis. Cada vez está más cerca. Vale, venga, la última vez, si no, es un torneo. Nadie ha ganado aquí. Ya no, yo la última ya. Venga.
¿Conseguirá? No. Venga. Bueno, chicos, nadie lo ha conseguido. Este reto es muy difícil, amiguitos. Si queréis probarlo, probarlo. Pero probarlo en casa, pero que es difícil, ¿eh? Difícil, es que. Como habéis dicho, nadie lo ha hecho. Que se hace, pero que es difícil. También. Así que vamos a preparar el segundo reto, chicos. Y ahora volvemos. Bueno, amiguitos, ya hemos vuelto con el segundo reto. Y os vamos a explicar el juego. Muy bien. ¿En qué consiste el juego? ¿Quién lo explica? Yo. Venga, ¿en qué consiste? Vale. Que, por decir, yo tengo cuatro pelotas y tengo que encajar las cuatro pelotas. Pero si caen en el agua, las voy a volver a coger. No, las cuatro pelotas no tienen que encajarlas. Tienen que encajar dos. Aquí, una y dos. Y, amiguitos, lo que se tiene que fijar es, bueno, el jugador que va tirando la bola es el tiempo. Claro, tienen 60 segundos, amiguitos, para colar como mínimo dos pelotas, una aquí y otra aquí, ¿vale? O dos aquí, dos aquí. Bueno, si queremos dos, pero que no han trabajado tiempo, habéis metido una, porque esto es complicado. Bueno, y es dando un bote, chicos, ¿vale? Dando un bote, no puede ser. Bueno, pero hacen ahí y se meten. Ahí no cuenta. No, tiene que ser plan, pum. ¿Vale? Por ejemplo, hacen ahí. No, ahí no se va a meter. O así tampoco. Así tampoco. Así. Y bueno. Así. Y bueno. ¿Ves? Y bueno, amiguitos, va a comenzar el. Y el tiempo va hasta aquí, chicos. Y el tiempo comienza. Cuando yo le dé, ¿vale? Luis, tú me dices ya, ¿eh? El tiempo cuando comienza. En 3, 2, 1. Ya. Venga, corre, venga, Miguel. Una, dos, mira, la él, mira, pero es la misma. Ahora te falta el otro. Y buenísimo. ¡Ah! ¡No! Mira, Luis, que sepa que lo ha hecho. Te falta una, pero que ya lo ha hecho. Dale, que todavía no te apoyo la mesa. ¡No! ¡No! Toma, Luis. 25 segundos. 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo, Luis! ¡Tiempo! ¡Está bien! Vale. Tiempo, pero me la ha hecho, Luis la ha hecho, porque era mínimo una pelota en cada lado. La ha hecho, Luis. La ha hecho, ¿cómo es? ¡Gol! El Luis lo ha hecho, el primero que la ha hecho, ¿vale? Y ahora yo le he dicho que toca a mi hermano. Venga, vamos a ver. En 3, 2, 1, ya. Ya. Es un poco dolor. Vamos a estar como yo. Dárselo, dárselo, ahí. No. Venga, uno la ha hecho. Si lo meten en el otro, ¡wow! No, te falta en el otro, si no, no está clasificado. ¡No! Ya la ha hecho, venga, todavía tiene tiempo. Para. Todavía tiene tiempo, 35, 34, 33, 32, 31. Ahí está el tiempo, chicos. Y el que da como no se le viene. Le ha sobrado 25 segundos al doblito, ¿vale? Yo soy 3. Yo soy 4. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ya me la pierde. La primera. Metiendo una en cada lado, ¿sabes? Joder, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ya ha perdido! ¡He ganado, amiguito! ¡He ganado! ¡Hemos ganado 3! Vale, ahora vamos a hacerlo. Ahora vamos a hacerlo más difícil, ¿vale? ¡Vale! Vamos a David, Manuela, ponlo. ¡Vale, vale! ¿El temporizador? ¿Cuándo? Bueno, vale, no. Ya hemos hecho la demostración en este vídeo. Ha salido, chicos, y el otro vídeo no ha salido, pero se hace el de el reto, ¿vale? El segundo reto, ¿que os ha gustado? Sí, más. ¿Por qué? Porque está hecho. El primero no está hecho. Así que vamos a despedir este vídeo, chicos, porque este reto sí lo han hecho y el primero no. Así que, si os ha gustado nuestro vídeo, nada más tenéis que darle like, comentar, compartir y suscribiros. Y bueno, y suscribiros a nuestro canal. Y bueno, si queréis más vídeos como este, dadle like. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! Thank you.